Tomás Tobar Rascón fue conocido en el mundo del entretenimiento, la música y los narcocorridos como Tito Torbellino, quien compuso algunos de los más potentes y polémicos temas dedicados a los capos del crimen organizado en México. Torbellino nació el 24 de mayo de 1981 en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, pero entre familia oriunda de Ciudad Obregón, Sonora, y desde muy pequeño se dejó llevar por su vocación de cantante. Música norteña para vivir del entretenimiento para siempre, a los 15 años aprendió a tocar el acordeón y así escribió sus primeras canciones. A lo largo de su carrera se dedicó a escribir sobre variados temas, pero aquellos que le dieron fama a nivel nacional fueron sus polémicos narcocorridos, gracias a los cuales llegó a engrosar las filas de Sony Music. Tobar realizó canciones dedicadas a Pedro Valenzuela Mesa, cabecilla de los Anthrax, a Alfredo Beltrán Guzmán, de la dinastía de los Beltrán Leyva, a los Canelos, quienes peleaban la plaza en Durango, a Joaquín el Chapo Guzmán, entre otros. Sin embargo, estos temas también los entraron en la polémica, pues se llegó a decir que tenía nexos con el narcotráfico o que era el compositor oficial de alguno de ellos, pero nunca se presentaron pruebas. Comenzó a escribir corridos cuando era un adolescente. «Siempre los compongo basándome en hechos reales», dijo en una entrevista con el canal Bandamax. «No me gusta andar inventando cosas», agregó. Muchas veces era el propio personaje de la historia quien le narró lo ocurrido, aunque en otras ocasiones recurría a fuentes como Internet o a los periódicos para escribir sus letras. Al preguntarle directamente si no tenía miedo ante la forma trágica en que han terminado las vidas de algunos compositores e intérpretes de corridos, Tito respondió con decisión: «Todos los trabajos tienen sus riesgos y en mi trabajo la cosa es cuidar bien lo que se escribe y lo que se habla para no meterme en broncas». Algunos de los temas de Tito estaban inspirados en historias de Pedrón Anthrax, Pedro Valenzuela Mesa y Alfredo Beltrán, el Junior, dos de los narcos con reputación de sanguinarios. En sus canciones, los actos de esas personas se encumbraban hasta resultar casi heroicos. Tras su muerte, se especuló que fuera precisamente eso, su afán de trovador de los narcos, lo que le hubiera convertido en objetivo de una de esas historias que disfrutaba cantando. Corría el año 2014 y en las estaciones de radio sonaba el éxito Te la pasas, un dueto que grabó el famoso cantautor del pueblo, Espinoza Paz, junto con Eduardo Tomás Tobar Rascón, mejor conocido como Tito Torbellino. Este último se perfilaba para ser uno de los favoritos de las multitudes, sin embargo, un comando armado terminó con su vida. Aunque su carrera estaba dando un giro, pues ahora Tito Torbellino cantaba temas de amor y desamor, la mayoría de sus canciones eran corridos y narcocorridos. Algunos aseguran que fue alcanzada por la guerra entre cárteles, ya que se sabía que él componía para algunos capos. El 29 de mayo de 2014, Tito Torbellino se encontraba comiendo en un famoso restaurante de comida oriental en Obregón, Sonora, ciudad en la que vivían sus papás y que en la que además estaba a punto de presentarse ante miles de personas que corearían sus éxitos, cuando de repente hombres encapuchados entraron al lugar amenazando a los comensales con armas largas. Pese a la amenaza, ninguno de los clientes de aquel restaurante salió herido, pues el ataque fue directo hacia el cantante. Tito Torbellino habría recibido presuntamente 6 disparos en diversas partes del cuerpo, como cabeza y pecho, mismos que acabaron con su vida. Los acompañantes de Tito Torbellino salieron ilesos del ataque, por lo que inmediatamente subieron al cantante a un automóvil para trasladarlo a un hospital, pero lamentablemente, el cantante perdió la vida antes de llegar al nosocomio. Antes de llegar al hospital, algunas personas aprovecharon el momento y tomaron fotografías al cantante ya sin vida, en las que aparece su cuerpo herido por los tiros que recibió. En ese instante fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahí pasó toda la noche y al día siguiente lo trasladaron a Phoenix, en el país vecino del norte. Un año antes de ser acribillado, Tito Torbellino lanzó el disco No Eres Tú, Ahora Soy Yo, editado post-mortem en el año 2015. En dicho material discográfico el cantante incluyó un corrido titulado Al que se animó. Algunos aseguran que en dicho tema predijo su muerte. «Si me matan a balazos, quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede hecho pedazos, pero contestando me conformo yo.
Si muriera por no ser sincero ni me entierren, por favor, pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor, dice parte del corrido de Tito Torbellino. Su entierro, tal y como lo pidió al momento de componer el mencionado corrido, estuvo lleno de sus amigos, familiares y la gente a lo largo de su carrera lo acompañaron en su vida y carrera. Claro que no podría faltar la banda norteña interpretando algunas canciones. Incluso lo despidieron entre cánticos a ritmo de Al que se animó, donde al filo del tema, envió también una despedida para sus hijos y para su madre, a quien le pide que no guarde rencor contra sus enemigos. Ahí les dejo unos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón. A mi madre le pido de encargo que no guarde algo en su corazón, y como ya se los repetí, quiero ver morir al que se animó. Aunque se dijo durante algún tiempo que Sayid Emilio Quintero Navidad, primero de Rafael Caro Quintero, fue la mente maestra detrás del asesinato de Tomás Tobar Rascón, la muerte del cantante quedó impune. El cadete, como lo conocían en el mundo criminal, se entregó a la DEA en 2017 en busca de un acuerdo. También fue señalado el grupo de los Beltrán Leya, pues a pesar de que les compuso canciones, la lucha contra el Chapo habría terminado por alcanzar al cantante sin deberla ni temerla. Por ser visto como apoyo al cártel del Sinaloa y haber estado en un restaurante de territorio contrario, el Trinidad Olivas Valenzuela, alias el Trini, presuntamente lo habría mandado a asesinar. Las autoridades iniciaron una investigación para localizar a los autores del asesinato, aunque el desenlace a las pesquisas se aceleraría con otro crimen ocurrido unos meses después. El 18 de julio, durante una fiesta privada celebrada en un domicilio en la colonia Bella Vista de Ciudad Obregón, una mujer identificada como Blanca Olivia Acosta Encinas murió abatida por los disparos de un joven de 26 años llamado Carlos Montes Pacheco. El pistolero no sabía que un elemento de la PI, Policía Estatal Investigadora de Sonora, estaba en el lugar. El agente reaccionó al asalto, persiguió al agresor hasta la calle y terminó por dispararle mortalmente. En esa balacera el policía también resultó herido. Tras realizar una comparación de la persona que mató al cantante Tito Torbellino con aquella que atacó a la mujer semanas después, la PGJE, Procuraduría General de Justicia del Estado, concluyó que se trataba de la misma persona. El cuerpo de Montes Pacheco quedó tendido a media calle junto a un arma de fuego, tipo escuadra 9 milímetros, la misma que se usó para acabar trágicamente con la vida de Tito Torbellino. En los últimos años, los artistas mexicanos han sido tocados por la guerra que libran bandas del crimen organizado por el control territorial y de actividades ilícitas. En el marco de esta confrontación, varios artistas, sobre todo cantantes de música norteña y grupera, han sido asesinados por amenizar fiestas o cantar a integrantes de carteles rivales. Hoy el hijo de Tito sigue los pasos de su padre, bajo el nombre de Tito Torbellino Jr., llevando su música y la de su padre a varios lugares tanto de México como de Estados Unidos. Es hora de cerrar este capítulo, pero antes de despedirnos, recuerden que su participación es vital para el éxito de este canal. Si quieren más casos, más análisis y más misterios resueltos, asegúrense de darle like y compartir este video. No olviden suscribirse y dejar en los comentarios alguna propuesta de casos para próximos videos. Hasta pronto.